Bueno, kaixo, nire asmoa pixka bada saltzea hemetik 9 Lizarraldean, pues, gure dinamikaren nondik norakoak, ez? Orduan, bi zutabe nagusi izango ditu, alde batetik aurrelanketa eta beste alde batetik 9 egunean bertakoa. Biak ala biak garrantzi berdinekoa guretzako. Bai, Lizarraldea da eskualde bat, 150 herri dituena, eta oso zabala. Orduan, hemen ematen dira lehenengo arriskua edo lehenengo oztopoa badena herrien arteko distantzia eta bigarren oztopo bat da Lizarraldean historia berrian zehar ez direla preso asko egon. Orduan, jendeari presoen inguruan hitz egiteak oraindik ere ematen dio holaxe reparo pixkan. Bai, entonces, bueno, hemos decidido hacer un manifiesto que, en resumidas cuentas, lo que se pide, el respeto a los derechos humanos para las personas presas y el acabar con todas las medidas de excepcionalidad. Y nuestra intención es tres cosas. Que lo firme el mayor número posible de personalidades diversas de Lizarraldea, que lo firme el mayor número posible de entidades sociales, culturales, políticas, sindicales, deportivas y demás, y que lo firme el mayor número posible de cargos electos a nivel individual de todos los municipios y concejos de Lizarraldea. Entonces, esto da un juego bastante chukun y bastante curioso, ¿no? Nos hemos dado cuenta porque es más fácil que llegar a un ayuntamiento y se consiguen unas fotos muy curiosas, se consiguen en municipios en donde quizá hay 8 concejos, estamos consiguiendo que el 70% de los cargos electos de todos los concejos se adhieran a este manifiesto. ¿Vale? Entonces, un poco la horlanqueta que estamos haciendo es esa, ¿vale? Sacaremos un vídeo. Lo mismo, como son muchos pueblos, pues en todas las dinámicas que tratemos de que hagamos, tratamos de meter a gente de toda la geografía de Lizarraldea, para que los pueblos se sientan que son parte de esta dinámica, que no es una cosa que solamente toca a Lizarra. Hemos puesto la ronca, el reto muy alto, en 500 personas. Sería algo inédito en Lizarra con el tema de presos y presas vascas. Así que nada, egurre eta denak aurrera.